Por los directivos. Oh, joder. Esos tíos no saben hacer otra cosa que pensar con el culo. Sí, claro. Pues mira, han hecho algunas cosas buenas. Carter, Hernández, sin ellos no habría habido series mundiales. Lo que pasa es que tú no quieres aceptar que... Eso fue hace 4 años. Yo te hablo de ahora. Mira, ¿quién han largado? A McDowell, a Mitchell, a Bachman, a Aguilera, a Dijkstra, a Mookie, a Mookie Wilson. Hay que joderse. Oye, no te olvides de Nolan Ryan. ¿Sí? Y de Amos Otis. Amos Otis. Era un buen equipo. Verano de 1990. Cojonudo y tuvieron que joderlo. Se ha cabreado. Hola, Oggy. ¿Cómo va todo? Hombre, hola. Qué alegría. ¿Qué deseas? Dame 2 cajitas de Schimmelpenix y... De paso, dame un mechero. No, es muy justo. Mucho dentro de media hora está... Los chicos y yo manteníamos una discusión filosófica sobre las mujeres y el tabaco. Sí, bueno, supongo que todo proviene de la reina Isabel. ¿La reina de Inglaterra? Sí, pero no Isabel II, Isabel I. ¿Has oído hablar de Sir Walter Raleigh? Sí, claro, el tipo que tiró su capa sobre un charco. Yo antes fumaba cigarrillos Raleigh. Llevaban un cupón de regalo en cada paquete. Pues Walter Raleigh fue la persona que introdujo el tabaco en Inglaterra y se convirtió en el favorito de la reina. Él la llamaba Reina Bessie. Fumar se puso de moda en la corte inglesa. Y seguro que la buena de Bessie compartió más de un cigarro con Sir Walter. Ah. Una vez hizo una apuesta con ella. Dijo que podía determinar el peso del humo. ¿Se refiere a pesar el humo? Exactamente, pesar el humo. Eso no se puede hacer. Es como pesar el aire. Sí. Reconozco que es extraño, es casi como pesar el alma de alguien, pero... Sir Walter era un tipo hábil. Primero tomó un cigarro entero y lo puso en una balanza y lo pesó. Luego lo encendió, se fumó el cigarro, cuidando que las cenizas cayeran en el platillo de la balanza. Cuando lo terminó, puso la colilla en la balanza junto con las cenizas. Después, pesó lo que había allí. Acto seguido, restó esa cifra del peso obtenido previamente del cigarro entero. La diferencia era el peso del humo. Es escritor. Vive en el barrio. ¿Y qué escribe? ¿Anuncios por palabras? Muy gracioso. Tú y tus chistes. A veces pienso que debería verte un médico. Uno que te mirara el coco o algo así. Y te limpiara la grasa del cerebro. Solo era un chiste. Es novelista. Paul Benjamin. ¿No os suena? Oh, qué tonterías digo. ¿Solo leéis las apuestas de los caballos? Y las páginas de deportes. Ha publicado varios libros. Aunque lleva unos años en blanco. ¿Qué le pasa? ¿Se le fueron las ideas? Se le fue la suerte. ¿Os acordáis de aquel atraco en la Séptima Avenida? Sí. Claro. ¿Cuál? ¿El del banco? Cosieron la calle a balazos. Murieron 4 personas. Una de ellas, la mujer de Paul. Oh, vaya. El pobre tío no ha vuelto a ser el mismo. Casualmente ella estuvo aquí antes de que ocurriera. A comprar cigarros para él. Era una mujer encantadora. Estaba embarazada de 4 o 5 meses. De manera que cuando la mataron, también mataron al niño. Oh. Vaya día más negro, ¿eh, Oggy? Sí, muy negro.
Sabéis, a veces pienso que si aquel día no me hubiera dado el cambio exacto, o si hubiera habido algo más de gente en la tienda, a lo mejor habría salido un poco más tarde de aquí y no se habría encontrado con aquella bala. Aún estaría viva y el niño habría nacido. ¡Eh! ¿Qué haces, chaval? ¿Dónde va? Si no, un día le van a matar. Es una ley del universo. Por favor, tienes que dejar que haga algo por ti para equilibrar la balanza. De acuerdo. Si se me ocurre algo, le enviaré a mi mayordomo a decirse. Por favor, por lo menos déjame invitarte a un café. No tomo café. Escuche. Ahora bien, ya que insiste... Si me ofrece una limonada, no le diré que no. Bien. Me llamo Paul. Yo soy Rashid. Rashid Cole. Si alguien te ofrece un sitio para instalarte, no tienes por qué rechazarlo necesariamente, ¿no? La gente nunca hace eso, al menos en Nueva York. Pero yo no soy gente, yo soy yo y hago lo que me da la gana hacer, ¿entendido? Gracias, ya me las arreglaré. Por si no te fías, me gustan las mujeres, no los jovencitos. Además, no te ofrezco una larga estancia, solo... un sitio para dormir durante un par de noches. Sé cuidar de mí mismo, tranquilo. Como quieras. Si cambiaras de parecer... señorita... Sue... ¿Podría prestarme algo para escribir? Con vuelta. Sí. Por si cambiaras de parecer, aquí tienes mi dirección. Tú no te tomas nada en serio, ¿verdad? Al menos lo intento, es mejor para la salud. Fíjate en ti, Vincent. Eres un tío con mujer, tres hijos y una gran casa en Long Island. Eres un tío con... zapatos blancos, un Cadillac blanco y moqueta blanca. Pero ya has tenido dos infartos y yo todavía ni uno. Debería dejar de fumar. Eso es lo que debería hacer. Estos cabrones un día me matarán. Disfruta mientras puedas. Dentro de poco la ley nos dejará fuera de circulación. Sí. Cuando te cojan fumando tabaco, te pondrán contra la pared y te matarán. Sí, hoy el tabaco, mañana el sexo. Dentro de un par de años, sonreír a un extraño será delito. A propósito, ¿aún sigues con la idea de ese negocio de los Montecristo? Está en marcha. Mi hombre en Miami dice que llegarán este mes. ¿No quieres entrar? Pones $5,000 y te garantizan 10,000 de ganancias. Es un grupo de abogados y jueces. Se mueren de ganas por ponerse en la boca un cigarro cubano. Oye, me da igual lo que hagas, pero no te dejes coger, ¿eh? Según creo, fumar cigarros cubanos en este país aún es ilegal. Es la ley quien los compra. Eso es lo mejor de todo. ¿Has oído hablar de que un juez se encarcele a sí mismo? Haz lo que quieras, pero no tengas las cajas aquí mucho tiempo. En cuanto lleguen, salen. Lo tengo todo planeado. Me marcho. Si llego tarde, Terry me echará una bronca. Hasta septiembre, Oggy. Vale, amigo. ¿Has cerrado? ¿Ya te lo has fumado todo? ¿Podrías venderme un par de cajitas? Desde luego. Hoy no tenía previsto ir a la ópera.
Alguien se ha olvidado aquí una cámara. ¿Sí? Yo. ¿Es tuya? Es mía, sí. Tengo este cacharro desde hace mucho tiempo. No sabía que hicieras fotos. Se podría decir que es un hobby. Solo le dedico 5 minutos al día. Pero todos los días. Llueva, nieve o granice. Igual que el cartero. Oye, tú no eres un tipo que se limita a cobrar detrás de un mostrador. Eso es lo que la gente ve. Pero no es necesariamente lo que soy. Todas son iguales. Exacto. Más de 4.000 fotos del mismo sitio. Calle Tercera con la Séptima Avenida, 8 de la mañana. 4.000 días seguidos con toda clase de tiempo. Por eso nunca me voy de vacaciones. Debo estar ahí siempre. A la misma hora, cada mañana en el mismo sitio, a la misma hora. Nunca había visto nada igual. Es mi proyecto. Llamémoslo la obra de mi vida. Asombroso. Aunque no sé si llego a entenderlo. Dime, ¿cómo se te ocurrió la idea de este proyecto? No sé. Se me ocurrió. Después de todo, es mi esquina. Verás, es una pequeña parte del mundo donde también suceden cosas, como en cualquier otro sitio. Es una crónica de mi rincón. Es algo impresionante. No lo entenderás si no vas más despacio. ¿Qué quieres decir? Que vas muy deprisa, casi no miras las fotos. Pero si todas son iguales. Todas son iguales, pero cada una es distinta de las otras. Tienes días nublados y días con sol. Tienes luz de verano y luz de otoño. Tienes días laborables y días festivos. Tienes gente con abrigo y botas de agua. Y tienes gente con camiseta y pantalón corto. A veces la misma gente, a veces otra diferente. A veces las personas diferentes se convierten en las mismas. Y las mismas desaparecen. La Tierra gira alrededor del Sol. Y cada día su luz ilumina la Tierra desde un ángulo distinto. Despacio. Es lo que recomiendo. Así es como es. Mañana, mañana, mañana. El tiempo mantiene su ritmo. Es Helen. ¿Sí?
Es ella. Sale en bastantes de aquel año. Debía de ir a su trabajo. Es Helen. Mírala. Mira, mi pequeña. ¿Quién es? Rashid. ¿Quién? Rashid Cole, el chico de la limonada, ¿se acuerda? No. Sí, anda, sube. Adelante. No esperaba volver a verte. Lo mismo digo. Pero hoy he tenido una larga charla con mi contable sobre cómo afectaría esta maniobra a mis impuestos y me ha dicho que me convenía. Y leche, hay cereales en el armario, café caliente, coge lo que quieras, pero sal porque tengo que trabajar, ¿eh? Sí. Intento trabajar. Lo siento, se me ha resbalado. No estaría mal un poco menos de torpeza, ¿no crees? Oye, ¿cuánto tiempo llevas aquí? 2 noches. ¿Y cuánto tiempo dije que podrías quedarte? 1 par de noches. Bien. Parece que nuestro tiempo se ha agotado, ¿verdad? Siento haber molestado. Ha sido muy amable, pero todo en la vida tiene un final. Nada de enfados, ¿de acuerdo? Este apartamento es muy pequeño y yo no soy capaz de trabajar teniéndote por aquí. Está en su derecho. Seguramente el campo ya estará libre. ¿No te pasará nada? No, por supuesto que no. El mundo está a mis pies.
¿Necesitas dinero, ropa? Ni un centavo. Ni ropa. Estoy bien. Cuídate mucho, ¿entendido? Sí. ¿Y usted? Asegúrese de mirar antes de cruzar la calle. Oh, me olvidaba. Me ha gustado su libro. Creo que es un escritor cojonudo. ¿Es usted Paul Benjamin? ¿Qué desea? Solo quiero saber de qué va usted, solo eso. ¿Cómo coño ha entrado en el edificio? ¿Qué, cómo ha entrado? Empujando la puerta, ¿qué se cree? La maldita cerradura vuelve a estar rota y usted se ha colado como cualquier desconocido. ¿Eso es lo que ha hecho? ¿Así es como actúa? Estoy buscando a mi sobrino Thomas. ¿Thomas? ¿Quién es Thomas? No me venga con esa, sé que ha estado aquí. A mí usted no me engaña. Se lo aseguro, no conozco a nadie que se llame Thomas. Thomas Cole. Thomas Jefferson Cole, mi sobrino. ¿Se refiere a Rashid? ¿Rashid? ¿Así es como le ha dicho que se llamaba? Bueno, se llame como se llame, el caso es que ya no está aquí. Se fue hace un par de días y no he vuelto a saber nada de él. ¿Qué hacía aquí, mi sobrino? Eso es lo que quiero saber. ¿Qué pretende un hombre como usted de un chico negro como Thomas? ¿Es usted un pervertido o qué? Oiga, señora, ya está bien. Si no se calma un poco, la echaré inmediatamente de mi casa. ¿Ha quedado claro? Solo quiero saber dónde está. Bueno, pues por lo poco que yo sé, volvió con sus padres. ¿Sus padres? Eso le dijo, sus padres. Sí, eso es. Dijo que vivía con su padre y su madre en la calle 74 este. Sabía que ese chico tenía imaginación, pero ahora se ha inventado toda una vida. ¿Podría sentarme? Thomas vive conmigo y con su tío Henry desde que era un bebé. Y no vivimos en Manhattan. Vivimos en Borough Hill, en las casas baratas. ¿Cómo? Diga, ¿no va a la Trinity School? No, Thomas va al Instituto John Jay de Brooklyn. ¿Y sus padres? Su madre murió. Y hace 12 años que no ve a su padre. No debí dejar que se fuera. ¿Ha ocurrido algo inesperado últimamente? ¿Algo anormal? Bueno, ocurrió una cosa, pero no creo que tenga nada que ver con esto. Hace 2 semanas, una amiga mía me llamó diciendo que había visto al padre de Thomas trabajando en una gasolinera en las afueras de Piskin. ¿Y usted se lo contó a su sobrino? Tenía derecho a saberlo. ¿Y? Y nada. Me miró directamente a los ojos y dijo, yo no tengo padre. Para mí ese hijo de puta está muerto. Thank you.
¿No te vas a mover? No lo sé, aún no lo he decidido. ¿Por qué no te buscas otro sitio? Si hay algo que me revienta, es que me estén observando. Este es un país libre, ¿no? Mientras no entre en su propiedad, puedo sentarme aquí hasta el día del juicio. Te daré una información muy útil, chaval. En la caja hay $2.57. Si tenemos en cuenta el rato que llevas por aquí, la hora de trabajo te sale a unos 50 centavos. No es demasiado. No le des más vueltas. No merece la pena. ¿Vale? No pretendo robarle, señor. ¿Le parezco un ladrón? No me pareces nada. Para mí eres solo como una seta que ha crecido esta noche. ¿Eres de este pueblo o tú solo pasabas por aquí? Pasaba por aquí. ¿Pasabas por aquí? Sí. ¿Un viajero solitario que deja su mochila y se sienta delante de mi garaje a admirar la vista? Mira, hay sitios mucho mejores para visitar. Oye, no querrás convertirte en un estorbo, ¿verdad? Solo estaba haciendo un dibujo. Su garaje está tan hecho polvo que es interesante. Sí, está hecho polvo. Pero con tu dibujo no va a mejorar. Déjame verlo. Cuesta 5 pavos. ¿Cinco pavos? Sí. ¿Solo por mirar tu dibujo? Cuando lo vea, querrá comprarlo. Eso está garantizado. Y su precio son 5 pavos. Así que si no va a comprarlo, es mejor que no lo vea. En cuanto lo vea, le destrozará y le hará sentirse miserable. Oh. Hijo de puta. Qué pedazo de cabrón. Yo le digo lo que hay, señor. ¿Ah, sí? A lo mejor, si le pongo nervioso, quiera contratarme. ¿Eso que tienes ahí son ojos? ¿O esas dos cosas marrones que te salen de los ojos son canicas? Llevas aquí todo el día. ¿Cuántos coches has visto parar a poner gasolina? Ni uno solo. Ni uno solo. Ni uno solo. Ni uno. Ni un solo cliente. Ni uno. Compré este pedazo de terreno, este jodido terreno, hace 3 semanas. Si no empieza a darme dinero pronto, me iré al carajo. Entonces, ¿para qué cojones voy a querer contratar a alguien? No me da ni para mi sueldo. No era más que una idea. Pues mantén tus ideas quietecitas. Mantenga quietecitas sus manos. Oggy. Oggy, creo que hay una cliente. Hola, Oggy. Eres tú, ¿verdad, Oggy? Joder, Rudy, ¿cuántos años? Creí que habías muerto. 18 años y medio. ¿Tan pocos? Creí que eran 300. ¿Estás muy bien? No, qué va. Estoy acabado. Y tú también, Ruby. Estás hecha un asco. ¿Y qué haces con ese parche? ¿Qué has hecho con tu bola azul? ¿Cambiarla por una botella de ginebra? No deseo hablar de eso. Bueno, si quieres saberlo, lo perdí. Eso es lo que ocurrió. Estaba maldito y solo me daba disgustos. ¿Y crees que es mejor ir por ahí vestida de Capitán Garfio? Siempre fuiste un hijo de puta. Y siempre tuviste una lengua viperina. Al menos sigo siendo fiel a mí mismo. Cosa que no puede decirse de todo el mundo. Oye, he venido para hablarte de algo importante. Lo menos que puedes hacer es escuchar lo que tengo que decirte, al menos eso. He venido en coche desde Pittsburgh y no me iré sin que me hayas oído. Bien. Empieza a hablar, mujer de mis sueños. Soy todo oídos. Esto es algo entre tú y yo. ¿Podríamos tener un poco de intimidad? ¿Ya has oído a mamarracho?
La señora y yo tenemos asuntos que discutir. Sal afuera y espera en la puerta. Si alguien quisiera entrar, dile que hemos cerrado. ¿Entendido? Sí, he entendido. Está cerrada. ¿Y cuándo digo que está abierta? Cuando yo te diga que está abierta. Estará abierta cuando te diga que está abierta. Vale. Entendido. No hace falta que chilles. Muy bien, cielo, cuando quieras. Deja de mirarme así, es algo que me revienta. ¿Cómo miro? Así. La manera en que me miras, no voy a comerte. He venido a pedirte ayuda. Si continúas así, acabaré gritando. Ayuda, ¿eh? Supongo que esa ayuda no tendrá nada que ver con dinero, ¿verdad? No te precipites ni saques conclusiones. Aún no he abierto la boca. Además, no es para mí. Es para nuestra hija. ¿Nuestra hija? ¿Es eso lo que has dicho? ¿Nuestra hija? Oye, puede que tú tengas una hija, pero te puedo jurar que yo no. Y aunque la tuviera, cosa que no es así, no sería nuestra hija. Se llama Felicity. Acaba de cumplir 18 años. Se marchó de Pittsburgh hace más de un año. Ahora vive aquí, en Brooklyn, con un tipo llamado Chico. Vive en un cuchitril. Está enganchada al crack. Y está de 4 meses. No dejo de pensar en esa criatura. Es nuestro nieto, ¿te das cuenta? ¡Nuestro nieto! Vamos, para el carro, ya está bien. Basta de chorradas. ¿Cómo se te ocurrió llamarla Felicity? Significa felicidad. Eso ya lo sé. Sigue sin ser un buen nombre. Ya no sé a quién más acudir, Oggy. Ya me la pegaste antes, cariño. ¿Por qué voy a creerte ahora? ¿Por qué iba a mentirte? ¿Crees que es fácil venir a hablar contigo a este sitio? ¿Por qué iba yo a hacerlo de no ser necesario? Eso mismo me dijiste cuando robé aquel collar para ti. ¿Te acuerdas, verdad, nena? El juez me dejó elegir. O me alistaba o iba al trullo. Tuve que tirarme 4 años en la marina en vez de ir a la universidad. Vi a muchos tíos perder brazos y piernas. Y por poco me vuelan la cabeza, pero la dulce Ruby McNutt prefirió casarse con ese capullo de Bill. No me escribiste durante más de un año. ¿Qué querías que pensara? Ocurrió que perdí la pluma. Y cuando me compré otra, ya no tenía papel. Ah, para cuando volviste todo había acabado con Bill. Es posible que no te acuerdes, pero te pusiste muy cachondo cuando me viste. Pues tú tampoco estuviste fría. Al menos al principio. No salió bien, cariño. Suele ocurrir. Hubo buenos momentos. No todo fue malo. Un par de momentos, ni uno más. Ahí fue cuando Felicity apareció. En uno de esos momentos. No intentes liarme. No soy responsable de nadie. Quería hacerlo sola. Sin mezclarte, creí que podría hacerlo. Yo sola. No he podido. Realmente está muy mal, Oggy. Perdone, ¿me deja pasar? Lo has intentado. Me gustaría ayudarte. Por los viejos tiempos, ¿sabes? Pero ahora me es imposible. Todos mis ahorros están metidos en un negociete. Y todavía no he obtenido ganancias. Lástima que me hayas pillado en un mal momento. Eres un hijo de puta sin corazón. ¿Cómo puedes ser tan miserable? Ya sé que crees que te miento, pero no es así. Todo lo que te he dicho es la pura verdad. La tienda está cerrada. ¿No ha oído al chico? La tienda está cerrada. Sí, pero el cartel dice que está abierto de 8 a 6. ¡La puta tienda está cerrada!
¡Bafanculo! ¡Vete a chupar oxígeno, poca grasienta! Está bien. ¿Quieres trabajar? Te daré trabajo. ¿Ves aquel cuarto? El que está encima del despacho. Está hecho un asco. Parece que haya sido un basurero durante 20 años. Habrá que limpiarlo. ¿Qué me ofrece? 5 pavos la hora. Es lo que se paga, ¿no? Ahora deben ser las 2:15. Mi mujer vendrá a buscarme a las 5:30. Tienes 3 horas. Lo que no acabes hoy, lo acabarás mañana. ¿Y me va a dar de alta o va a contratarme solo como temporal? ¿Darte de alta? Sí. Ya sabes, seguridad social, vacaciones pagadas. No es bonito que te exploten. El trabajador tiene derechos. Ya. No, creo que aquí... Aquí te consideraré estrictamente temporal. 5 dólares la hora. Sí. Bien, acepto. Oh. Cyrus Cole. Paul. Paul Benjamin. Hagamos una pausa. Bien. Descansa. Vale. No se lo tome a mal, pero ¿qué le pasó en ese brazo? ¿Te refieres a esta pieza tan fea? Bien. Te diré qué me pasó. Te lo voy a contar. Hace 12 años, Dios me miró y me dijo, Cyrus... Eres malo, estúpido y muy egoísta.
Para empezar, llenaré tu cuerpo de licor. Te pondré ante el volante de un coche. Luego haré que lo estrelles y mates a la mujer que te quiere. Pero a ti, Cyrus, te dejaré que vivas. Porque vivir es peor que morir. Pero para asegurarme de que no olvidas lo que has hecho a esa chica, te arrancaré el brazo y te lo cambiaré por un garfio. Pudo haberme arrancado los dos brazos o las dos piernas, pero no. Fue misericordioso y solo me arrancó el brazo izquierdo. Cada vez que miro el garfio, me acuerdo de lo malo, estúpido y egoísta que soy. Que te sirva de lección, Cyrus. Una lección para que te enmiendes. Una advertencia. ¿Y usted se ha enmendado? Lo intento. Todos los días. Ya hemos llegado. ¿Quién está ahí? ¿Es papá? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Bien? Si tuviera que lavar una cabeza más, se me caerían los dedos, pero estoy bien. Estás muy bien. Ya. Parece que está dormidito. Para él aún es temprano. Junior, mira quién está aquí. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Ah, ven aquí. Dámelo. ¿Quién es? ¿Es papá? Vamos de bien. Bien. Solo quería traerle esto como prueba de agradecimiento. ¿Para agradecerme qué? No lo sé, por ayudarme. Puedo. ¿De dónde has sacado ese trasto? Lo he comprado. 29.95, una ganga. Goldblum's TV y radio. Bien, con esto queda arreglado. Así ahora podrá ver los partidos y descansar de su trabajo. ¿Se puede saber a dónde vas? A una reunión de negocios. Mi contable me espera a las 2 en punto. Corta el rollo, ¿quieres? Déjate de tonterías. Vuelve aquí. No tengo tiempo. Cierra la puerta. Y siéntate en esta silla. Ahora escúchame con atención.
Tu tía Em estuvo aquí hace un par de días. Estaba muy preocupada, estaba fuera de sí. Tuvimos una interesante charla sobre ti, Tomás. ¿Comprendes lo que digo? Tu tía cree que estás en apuros. Y yo también. Cuéntamelo todo. Quiero enterarme de todo ahora mismo. Será mejor que no lo sepa. ¿De verdad? ¿Y quién eres tú para decidir lo que me conviene y lo que no me conviene saber? Vale. Bien. Joder. Vale. Es una estupidez. Se trata de ese tío, Charles Clem, el Mangui. Así es como le llaman. Un tío con el que es mejor no cruzarse. ¿Y qué? Que un día yo me crucé con él. Por eso no me acerco a mi barrio, para no encontrármelo otra vez. ¿Tiene esto algo que ver con ese, cómo se llame, con ese tipo al que no quieres sí. ver? Bien. Oiga, yo solo pasaba por allí. Entonces, de pronto, el Mangui y ese otro tío salieron corriendo de la caja de cobros con máscaras en la cara y pistolas en la mano. Y por poco tropezaron conmigo. El Mangui me reconoció. Y sé que él sabe que yo le reconocí. Si el tío de la caja de cobros no llega a salir corriendo gritando ¡maldito asesino!, me habría matado. Le aseguro que el Mangui me habría matado allí mismo. Pero los gritos le distrajeron. Y cuando se volvió para ver qué pasaba, yo me escapé. Un segundo más y yo ahora estaría muerto. ¿Por qué no vas a la policía? Ese tío tiene amigos. Y le aseguro que ninguno de ellos me perdonará si declaro contra él. ¿Qué te hace pensar que aquí estás a salvo? Solo estás a 1,5 km de donde vives. No es que esté muy lejos, pero es otra galaxia. Lo negro es negro, lo blanco es blanco. Y nunca deben mezclarse. Pues creo que se han mezclado en este apartamento. No nos pongamos idealistas. Muy bien. No quisiera entusiasmarme demasiado. No. ¿Qué? Llama a tu tía Em y dile que aún sigues vivo. Hacía tiempo que no le veíamos en tan baja forma. En los dos últimos partidos ha sido eliminado en su turno de bateo y no ha conseguido ni una sola carrera. Un jugador que la temporada pasada consiguió batear de hit en 10 partidos consecutivos, logrando además 15 home runs, llevando a su equipo a la final de las series mundiales. Sin embargo, ahí tenemos a la mitad de la Oggy, sube al coche. Tengo que enseñarte una cosa. Tú no te rindes, ¿eh? Sube al coche y cállate. No te pido que hagas nada. Solo necesito que vengas conmigo. ¿A dónde? Ya basta, Oggy. Deja de hacerme tantas preguntas y sube al coche. Le he dicho que iba a conocer a su padre. ¿Cómo? Era la única solución. De lo contrario, no quería verme. Oye, será mejor que pares el coche, no, 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 porque no. Vamos, vamos, tranquilízate, por favor. Tú, tranquilo. No tienes que hacer nada. Solo tienes que ir allí y fingir un poco. No te vas a morir por hacerme un pequeño favor. Además, quizá te enteres de algo. ¿Sí? ¿De qué? Pues de que a lo mejor no te mentía tanto, cielo. Quizá te enteres de que te he dicho la verdad. Oye, no digo que no tengas una hija. Lo único que digo es que no es hija mía. Espera a verla. ¿A dónde quieres llegar? Ella es igualita que tú. Corta el rollo. Tú espera, te voy a decir una cosa. Cuando la he visto y le he dicho vamos, que... Corta cuando el rollo. Le he ¿quieres? Dicho que iba a conocer a su padre, te aseguro que se ha enternecido. Y no me hablaba desde el día en que se fue de casa. Se muere por verte, Oggy.
menudo barrio me has traído. Gente próspera y feliz. Cariño, Felicity. ¿Bien? ¿Bien qué? ¿No vas a decir nada? ¿Qué te apetece que diga? Pues no sé. Hola mamá, hola papá. Algo así. Yo no tengo padre. Nací la semana pasada cuando un perro te dio por el culo. Joder. Lo que me faltaba. Me dijiste que querías conocerle. Bien. Aquí le tienes. Sí, quizá lo dijera. Chico me ha dicho que me fijara en él para ver si podía soltarnos pasta. Bien, ahora ya le he visto y no me ha impresionado. ¿Usted es rico, señor? Sí, soy millonario. Siempre voy por ahí disfrazado porque me avergüenzo de tener tantos millones. Tesoro, vamos, por favor, cariño, intenta... ¡No se te ocurra tocarme! ¡Si ya intentamos ayudarte! No necesito vuestra ayuda. Mi hombre cuida de mí, cosa que tú no puedes decir, ojo de halcón. No le hables así a tu madre. ¡Ah! Si no he entendido mal, ¿quieres decir que te has acostado con este tío? ¿Realmente le dejaste que te follara? Puedes hacer lo que quieras con tu vida. Hemos venido aquí por el niño. Dime, ¿por qué no vas a que te desintoxiquen por el niño antes de que sea tarde? ¿De qué niño hablas? De tu hijo, del hijo que llevas dentro de tu cuerpo. Aquí dentro ya no hay nada, ¿entiendes? Ahora ya no hay nada. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de un simple aborto. Anteayer fui a abortar. Ya no hay niño que valga, así que no vuelvas a agobiarme con ese rollo. Se acabó el niño. Venga, vámonos de aquí. No soporto ni... Sí, es mejor que os vayáis. Chico no tardará en volver. Y no creo que tu novio quiera tener una bronca con Chico. Chico es un hombre de verdad. Y no un mierdero raquítico que cualquiera puede encontrar en un basurero. ¿Me habéis entendido? Chico cortará en trocitos al señor papaíto. Te lo prometo. Y le echará cagando leches. Escucha con atención. Hace unos 25 años, hubo un joven que un día decidió ir a esquiar a los Alpes. Se produjo una avalancha. La nieve se tragó a aquel joven. Su cuerpo jamás apareció. Fin. No. No es el final, es el principio. Su hijo, por aquella época, era muy pequeño. Pero pasaron los años y creció y también fue esquiador. Y un día del invierno pasado se marchó solo a bajar la montaña esquiando. Había recorrido la mitad de la ladera cuando decidió parar a comer su almuerzo junto a una gran roca. Mientras desenvolvía su bocadillo de queso, bajó la mirada y descubrió un cuerpo. Justo a sus pies había un cuerpo congelado en el hielo. Se agachó para verlo más de cerca. Entonces tuvo la sensación de estar ante un espejo.
Estaba viéndose a sí mismo. Allí estaba, muerto. El cuerpo estaba perfectamente intacto, congelado en un bloque de hielo, como alguien preservado en un movimiento interrumpido. Entonces se colocó a cuatro patas y escudriñó la cara de aquel hombre muerto. Se dio cuenta de que estaba mirando a su padre. Y lo extraño era que el padre era más joven de lo que el hijo era ahora. El niño se había convertido en un hombre. De manera que era mayor que su propio padre. ¿Qué vas a hacer hoy? No lo sé. Leer, pensar, dibujar si me encuentro con ánimo. Pero esta noche voy a celebrarlo. Eso, por supuesto. ¿Celebrar qué? Mi cumpleaños. Tengo 17 años desde hace 47 minutos y creo que debo celebrar el haber llegado hasta aquí. Felicidades. Me llevo. Y me gustaría saber si tienen la primera edición de este libro. Cielos. Le he reconocido. Usted es Paul Benjamin, el escritor, ¿no? Lo confieso. Tengo ganas de que salga su próxima novela. ¿Trabaja en alguna? Bueno... Está casi a punto. En realidad, si continúa así, la tendrá lista a finales de verano. Maravilloso. Perdone que se lo suelte en el último momento, pero el señor Benjamin y yo asistiremos a una celebración esta noche y estaríamos profundamente encantados de que usted nos acompañara. ¿Verdad, señor Benjamin? Sí. Sería un gran honor. ¿Y cuál es el motivo de esa celebración? Es mi cumpleaños. ¿Su cumpleaños? Sí. ¿Y cuántas personas asistirán a la fiesta de cumpleaños? Yo no lo llamaría exactamente fiesta. Se trata más bien de una cena de celebración de mi cumpleaños. La lista es muy restringida. Por ahora estamos el señor Benjamin y yo mismo. Si usted aceptara, seríamos tres. Ya, una cena preciosa. ¿Ser tres no es un poco violento? ¿Cómo era eso? Sí, tres es multitud. Sí, no es la primera vez que lo oigo. Pero no puedo quitar la vista de encima al señor Benjamin, vaya donde vaya, para asegurarme de que no se mete en líos. ¿Es usted su carabina? En realidad... soy su padre. Muchas personas suponen que yo soy su padre. Es una suposición lógica debido a que yo soy mayor que él y todo eso. Pero la realidad es que precisamente lo contrario es la verdad. Él es mi padre y yo soy su hijo. Oggy. ¡Hey! ¡Amigo! ¡Qué alegría verte! Oggy, esta es April Lee. April Lee, te presento a Oggy Red. Encantado. Encantado. Es un placer conocerte, ven. Lo mismo digo. Esta señorita tan encantadora es la señorita Violet Sánchez de Jalapeño. Es el chile más picante de este lado del Río Grande. Encantado. ¿A que encantado. Sí, nena? Claro que sí, Augusto. Tú tampoco te quedas corto, amorcito. Adoro a este tío, lo adoro. ¿Qué hacéis en un tugurio como este? Hoy es el cumpleaños de Rashid y hemos salido a divertirnos un poco. ¿Cuántos cumples, chico? 17. ¿17? Recuerdo... yo tenía 17. Bla, 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 bla. Genial. Cuando yo tenía 17 años, era un hijo de puta sin un pavo en el bolsillo. ¿Te pasa a ti lo mismo? ¿Eres un chiflado sin blanca? Exactamente. Yo diría que ha dado el clavo. Bien, persevera. Tal vez algún día llegues a ser un gran hombre como yo. Sí, sí, sí.
Es un tesoro. Me encantas. Hasta luego. Dime una cosa. ¿Necesitas ayuda en la tienda durante el verano mientras Vinny está fuera? ¿Ayuda? ¿Qué has pensado? Se me ha ocurrido que quizá el chico... Seguro que funcionaría bien. ¡Eh, chico! ¿Te interesa un trabajo? Aquí tu representante dice que estás buscando un puesto de vendedor. ¿Un trabajo? Por supuesto que no rechazaría un trabajo. Pasa por la tienda mañana por la mañana. A las 10 en punto y hablaremos, ¿de acuerdo? Veremos qué podemos hacer. Ahí está, mañana a las 10. Te debo uno. Adiós, no lo olvidaré. Adiós, adiós. Es 1942. El hecho ocurre en Leningrado, durante el asedio. Por si no lo sabes, uno de los peores momentos de la historia de la humanidad. Solo en aquel lugar murieron 500.000 personas. Y ahí está Bakhtin, retenido en un apartamento esperando a que le maten cualquier día. Tiene mucho tabaco, pero no tiene papel para liarlo. Así que coge las páginas de un manuscrito en el que lleva trabajando desde hace 10 años y las rompe a tiras para poder liar los cigarrillos. ¿Es la única copia? Es la única copia. En fin, cuando vas a morir, ¿qué es más importante, un libro o un cigarrillo? Así que aspirando y expeliendo poco a poco, Bakhtin se fumó su libro. Lo ha intentado. Ha estado a punto de convencerme, pero no. Ningún escritor haría una cosa así. ¿A que no? Con que no me crees, ¿eh? Muy bien, te lo enseñaré. Está todo en este libro. ¿Qué es esto? No sé. ¿Es tuyo? Es posible. Cógelo. ¡Eh! De manera que no fue así como ocurrió. No exactamente. Bueno, verá, hay algo más que no le conté. ¿No viste lo que sucedió? A esos tipos se les cayó el paquete y tú lo cogiste del suelo. Yo lo cogí. Y luego echaste a correr. Eché a correr. ¡Qué ocurrencia! En ese momento no pensé en nada. Yo solo... Solo lo hice. Ya, tienes un maldito don especial para meterte en líos, ¿verdad? ¿Cuánto dinero hay? $6,000. ¿Qué? $5,814, sí. Así que tú robaste a los ladrones y ahora los ladrones te persiguen a ti. En pocas palabras, sí. Ya, pues tienes que estar loco de remate para hacer lo que hiciste. ¿Quieres mi opinión? Devuelve el dinero a ese tipo. Llévaselo ahora mismo y pídele perdón. No, no pienso devolver este dinero. Ahora es mi dinero. De poco te va a servir si te encuentra. Este dinero es todo mi futuro. Con una actitud como esa no vas a tener ningún futuro. 17 años es una edad horrible para morir. ¿Es eso lo que quieres? Ipa, por Ipa. Volveré dentro de una hora. Vigila bien la caja mientras estoy fuera. Tranquilo. Hasta luego. Thank you.
Puede que sean ilegales, pero es difícil hablar de delitos si no hay víctimas, ¿no? No ha habido daño. Eso mismo es lo que seguramente dirían durante la época de la ley seca. No está mal, ¿eh? ¿Ha habido muchas ventas? No, muy pocas. Por favor, caballeros, pasemos a mi despacho. Por aquí. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¡Mira, esto está todo inundado! ¡Me cago en la puta mierda! El chico lo siente. ¿Sí? Pues yo también. Me costó 3 años ahorrar esos 5.000 pavos y ahora estoy sin blanca. No tengo ni para la cerveza. Aparte de que mi credibilidad está por los suelos. ¿Entiendes de qué hablo? Mi credibilidad. Así que también lo siento. Lo siento como no he sentido nada en mi puta vida. El chico tiene algo que decirte, Ogie. Si tiene algo que decirme, que me lo diga él mismo. Para usted. ¿Para mí? ¿Qué voy a hacer con una bolsa de papel? Abrazo. ¿Qué es esto? ¿Una broma? Son $5.000. No quiero tu dinero, pequeño idiota. Además, seguro que es robado. ¿Qué más da? ¿De dónde venga? Es para usted. ¿Por qué quieres darme ese dinero? Para recuperar mi trabajo. Eres un jodido chiflado, ¿lo sabías? No seas idiota, Ogie. Intenta compensarte, ¿no te das cuenta? Está loco. No, él no, tú sí. Es verdad. No creí que lo supieras. ¿Creías que no lo sabía? Está escrito en todas partes. Como una luz de neón. Y ahora dile algo agradable a Rashid para que se sienta mejor. Jódete, chico. Jódete tú, hijo de puta blanco. Bien. Bien. Ya está todo arreglado. Tranquilo, señor Benjamin. El señor Benjamin, supongo.
Este edificio tiene problemas de seguridad, ¿sabe? La cerradura de la puerta de abajo está jodida. Y eso no es bueno en estos tiempos tan difíciles. Nunca se sabe qué clase de basura puede entrar de la calle. Haré que el casero la arregle mañana por la mañana. Sí, hágalo. Porque no querrá sorpresas desagradables, ¿verdad que no? ¿Con quién tengo el placer de hablar? Placer. No, precisamente yo no llamaría a esto placer, tío rarito. Digamos más bien que es un negocio. No importa, de todos modos ya sé quién eres. ¿Eh? Tú eres el Monkey, ¿verdad? ¿El qué? ¡Tú! Ningún tipo llama así a Charles a la cara. ¿Te ha quedado clarito? Sí, sí. No sé qué queréis de mí. Vas a ayudarnos a localizar a cierto colega. ¿A quién? Vamos, tío, ¿dónde está ahora? No sé de quién me hablas. De Tommy, tío. De Tommy Cole. ¿Tommy Cole? Si ocurre, ocurre. Y si no ocurre, no ocurre. ¿Entiendes lo que digo? Nunca sabes lo que va a pasar luego. Y precisamente cuando crees que lo sabes es cuando no tienes ni puta idea. A eso lo llamamos paradoja. ¿Me sigues, Jimmy? Sí, te sigo, Oggy. Cuando uno no sabe nada es como estar en el paraíso. Eso es que cuando te mueres subes al cielo y te sientas con los ángeles. Joder. Hola, Oggy. Hola, Jimmy. Hola. Estás hecho un poema, tío. Si no hubiera aparecido la poli, ahora no estaría aquí. Te han dejado hecho un cuadro. Por una vez en la vida mantuve la boca cerrada. No me digas que no es para contarlo. No, Jimmy, no. ¿Te duele? Claro que le duele. ¿Tú qué crees? A lo mejor está fingiendo. ¿Sabes algo de Rashid? No, nada. Yo hablé con su tía hace 2 días, pero ella tampoco sabe nada. Esto empieza a asustarme. Podría ser buena señal. Significaría que ha escapado. Ya, o que no ha podido escapar. No hay modo de saberlo. Que te rindes y vuelves a casa. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ha dejado perfectamente claro que no quiere verme. No puedes dejarla plantada. ¿Y qué quieres que haga, Oggy? Ese niño ya no existe y... es su vida. Lo que haga con ella es cosa suya. Es una cría. Ya tendrá tiempo de tener hijos cuando madure. Dios, Oggy. Tú sueñas. Si continúas, si no llegará a cumplir los 19 años. Puedes meterla en uno de esos programas de rehabilitación. No creo que consiguiera convencerla. Además, cuesta mucho dinero, ¿sabes? Y eso es algo que yo no tengo. Estoy sin un maldito pavo. No es verdad. ¿Qué? ¿Me llamas mentirosa? Te digo que estoy sin un maldito pavo. Ni siquiera tengo dinero para el maldito coche. ¿Te acuerdas de aquel negociete del que te hablé? Bien. Pues he tenido suerte. Me he forrado. Mejor para ti. No, mejor para ti. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Por qué no lo abres y lo ves? Oh, joder, está lleno de dinero. 5.000 pavos. Son para mí. Son para ti, nena.
¿Para siempre? Para siempre. Oh, joder. Oh, Dios mío. Oh, eres un ángel. ¿Lo sabías? Eres mi ángel. Vamos, eres un déjate ángel, de eres ángel. Un ángel. Anda, coge la pasta, Ruby. Y sin lloriqueo, ¿de acuerdo? Lo siento. No soporto a la gente que lloriquea. Lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Hay una cosa que quiero saber. ¿Cuál? Lo que quieras, pregunta. Felicity. No es hija mía, ¿verdad? Pues no lo sé. En fin, puede que sí, pero también puede que no. En términos matemáticos, hay un 50% de probabilidades. Tú decides, Oggy. Personas desaparecidas, aquí el sargento Fosdick. Oh, qué me aspen. Peter Pan está vivo. Vengo, mamá. Pero, ¿qué hacen aquí en domingo? Queríamos comer en el campo. Ven con nosotros. Sí, claro. Un segundo. Muy bien. ¿Puedes? Sí. Vamos, cariño. Ahora me daré de comer. Oh, ¿a quién voy a devorar? Joder. Hola. Déjese, ya voy ya. Hola, ¿qué hay? Vaya. Menudo trabajo le han hecho. Trabajo de investigación. Escribo una historia acerca de las facturas de los médicos. El 100% es desgravable. Intenta decirles eso a los de Hacienda. Les conoces, ¿eh? Creí que eran clientes. Sí, pero también hemos venido como clientes. ¿Sí? Hemos venido a traerte ropa limpia. No, no, tranquila. Son amigos. Cyrus Cole. Augustus Wren, encantado. Igualmente. Paul Benjamin. Qué curioso. ¿Se llama igual que tú? Usted y Junior también se llaman igual, ¿no? Sí, pero él es hijo mío. Es carne de mi carne. Tú tienes su mismo nombre y ni siquiera sois del mismo color. Así nos conocimos. Somos miembros de la Sociedad Internacional del mismo nombre. Y aunque le parezca mentira, hay 846 Paul Benjamin en América, pero solo dos en la zona metropolitana de Nueva York. Allí nos hicimos buenos amigos. Nos conocimos en las reuniones. Mientes más que hablas. ¿Por qué no eres sincero y les dices quién eres de verdad? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se lo pregunta a él? Vamos, Rashid, ánimo, escúpelo. ¿Rashid? A veces. Es una especie de nombre de guerra. ¿Te importaría decirme de qué va esto? Vamos, dile tu nombre. El que aparece en tu partida de nacimiento.
Thomas. Paul, Rashid, Thomas. ¿Cuál es el verdadero? Thomas. Thomas. Vamos, vamos, no te aflojes, díselo todo. El apellido. Vamos, nombre y apellido. Pues si da lo mismo, ¿por qué no lo dices? Iba a decírselo cuando fuera el momento. Cuando me viniera bien a mí. Pues no hay mejor momento que el presente. Bien. Te escucho. Thomas Cole. Me llamo Thomas Jefferson Cole. Te burlas de mí. ¿Quieres tomarme el pelo? ¿Burlarte de mí? No voy a dejar que un mocoso venga aquí a burlarse de mí. ¿Te burlas de mí? ¿Te gusta? ¿Te burlas de mí? Ese es mi apellido, igual que el tuyo. Pregúntele quién era su madre. No me gusta. Esto no me gusta. Sube y prepara la comida, ¿de acuerdo? Luisa Bell. ¡Cállate! ¿Te acuerdas de ella? ¡Cierra tu puta bocaza! ¿Te acuerdas de...? ¡Eh! ¡Eh! ¡Silas! ¿Por qué ha venido así? ¿Por qué no le escuchas? ¡Basta! ¡Silas, por el amor de Dios! ¡Basta ya! ¡Basta, Silas! ¡Ya está bien! ¡Estás pegando a tu propio hijo! ¡Maldita sea! ¡Cabrón! ¡Es tu hijo! ¡Es tu hijo, Silas! ¡Estás mintiendo! ¡Estás mintiendo! ¡Estás mintiendo! ¡Estás mintiendo! ¡Mientes! ¿Quiere uno? No, gracias. ¿Quiere uno de estos? Que va a haber otra guerra. ¿Está loco? Cuando encuentren un enemigo pronto, los del Pentágono se quedarán sin trabajo. Ya, y ahí tienen a ese tal Saddam. Es perfecto.
Ya veréis cómo le atacan con todo lo que tengan. Ya me lo diréis. ¿Cómo va eso? Hey. Hola, Ogi. Dos, ¿no? No. Sí, y nos alistarán a ti y a mí. Dame solo uno. Siempre eran dos. Ya lo sé. Estoy intentando fumar menos. Hay alguien que se preocupa por mi salud. Ah. ¿Cómo va el trabajo, maestro? Bien. Hasta que hace un par de días recibí una llamada de un tipo del New York Times. Me han pedido que escriba un cuento de Navidad para publicarlo, además, el día de Navidad. Eso es un puntazo, tío. El mejor periódico. Sí, sí, es maravilloso, pero tengo que escribir algo en 4 días y no se me ocurre ninguna idea. ¿Tú no sabrás algún cuento de Navidad? ¿Un cuento de Navidad? ¡Claro! Sé un montón. ¿Y son... son buenos? ¿Sí son buenos? ¡Claro! ¿Bromeas? Tengo una idea. Invítame a almorzar y te contaré el mejor cuento de Navidad que hayas oído en tu vida. Y te garantizo que es verídico. Ladrones muertos en robo de joyas. Bien. Preparado. Preparado. Cuando quieras. Soy todo oídos. ¿Recuerdas que una vez me preguntaste cómo empecé a hacer fotos? Pues esta es la historia de cómo conseguí mi primera cámara. En realidad es la única cámara que he tenido. ¿Me sigues hasta ahora? Como un cordero. Esta es la historia de cómo ocurrió. Muy bien. Fue en el verano del 76 cuando empecé a trabajar con Vinnie. El año del bicentenario. Un día entró un chaval y empezó a robar cosas de la tienda. Estaba ante la estantería del fondo metiéndose revistas de chicas desnudas bajo la camiseta. Yo no le había visto porque había mucha gente en el mostrador. Cuando vi lo que estaba haciendo, le empecé a gritar. Salió zumbando como un conejo. ¡Shh! Para cuando yo había salido del mostrador, él ya corría perdiendo el culo por la séptima avenida. Le perseguí durante media manzana. Y luego abandoné. Se le había caído algo por el camino. Y como no tenía ganas de seguir corriendo, me agaché para ver qué era. Resultó ser su cartera. No había dinero dentro, pero llevaba el permiso de conducir junto con 3 o 4 fotos. Podía haber llamado a la poli y denunciarle. Sabía su nombre y dirección por el carné. Pero sentí lástima por él. No era más que un pobre desgraciado. Y en cuanto vi las fotografías que llevaba en su cartera, me fue imposible sentir ningún enfado hacia él. Roger Goodwin. Ese era su nombre. Recuerdo que en una de las fotos estaba junto a su madre. Y en otra de ellas aparecía sujetando un trofeo en el colegio. Sonreía como si le hubiese tocado la lotería. No tuve coraje. Un pobre chico de Brooklyn. Y tampoco era tan grave. Al fin y al cabo, ¿a quién le importaban un par de revistas guarras? Así que conservé la cartera. De cuando en cuando sentía la necesidad de devolvérsela, pero entre unas cosas y otras nunca lo hacía. Entonces llegó la Navidad y yo no tenía nada que hacer. Vinnie me había invitado a su casa, pero su madre se puso enferma y tuvo que ir a Miami junto con su mujer. Así que aquella mañana yo estaba en mi casa compadeciéndome de mí mismo. Entonces vi la cartera de Roger Goodwin en una repisa. Me dije, ¿qué coño? ¿Por qué no hago algo bueno por una vez? Me puse la chaqueta y me fui a devolver la cartera. Vivía en Borum Hill, en uno de esos bloques de casas baratas. Recuerdo que aquel día hacía un frío que pelaba. Me perdí buscando el edificio del chico. Todos aquellos bloques parecían iguales y yo siempre terminaba en el mismo patio creyendo que era otro. Es igual. Al final encontré el edificio que buscaba y el piso que buscaba. Llamé al timbre. Nadie respondió. No habrá nadie, pensé. Volví a llamar para asegurarme. Ya estaba a punto de irme, pero esperé un poco más. Y oí unos pasos tras la puerta. La voz de una anciana preguntó, ¿quién es? Contesté, busco a Roger Goodwin. ¿Eres tú, Roger? Dijo ella. Después de luchar con 15 cerrojos, abrió la puerta.
Tendría por lo menos 80 o a lo mejor 90 años. Y lo primero que advertí en ella fue que era ciega. Roger, sabía que vendrías, dijo. Sabía que no te olvidarías de tu abuela Ethel en Navidad. Y entonces abrió los brazos como si fuera a abrazarme. Yo no tenía mucho tiempo para pensar, tenía que decirle algo enseguida. Y antes de que pudiera darme cuenta, las palabras salieron de mi boca. Así es, abuela Ethel, le dije. He vuelto para verte por Navidad. No me preguntes por qué. No sé por qué se lo dije, simplemente me salió. Aquella anciana de repente me abrazó allí en la puerta. Yo también la abracé. Fue como si los dos decidiéramos jugar ese juego. Sin tener que discutir las reglas. Sabía de sobra que yo no era su nieto. Era vieja y chiflada, pero no estaba tan mal como para no distinguir entre un completo extraño y alguien de su propia sangre. Sin embargo, fingir la hacía feliz. Yo no tenía nada que hacer. Así que acepté encantado el juego. Bien, entré con ella en el piso y pasamos el día juntos. Cada vez que ella me preguntaba que qué tal me iba, yo le mentía. Le dije que había encontrado un buen trabajo en un estanco. Le dije que iba a casarme. Le conté las historias más bonitas que se me ocurrieron. Mientras ella fingía creérselo todo. Muy bien, Roger, me decía, asintiendo con la cabeza y sonriendo. Siempre supe que todo iría bien en la vida. Bien, al cabo de un rato me entró hambre. Dado que no había nada de comida en la casa, salí a ver si encontraba alguna tienda abierta. Y compré un montón de cosas. Compré un pollo asado, sopa de verduras, un poco de ensalada de patatas, un montón de cosas. La abuela Ethel tenía guardadas un par de botellas de vino en su cuarto. Así que entre los dos pudimos organizar una comida de Navidad digna. Nos pusimos un poco chispas con el vino. Y cuando terminamos de comer, fuimos a la sala de estar. Los sillones eran más cómodos. Yo tenía ganas de mear, de modo que me disculpé y fui al cuarto de baño que estaba abajo. Las cosas entonces tomaron otro rumbo. Ya había hecho bastante el tonto con el numerito de fingirme el nieto, pero lo que hice luego fue especialmente insensato. Y desde entonces no he podido perdonármelo. Entré en el baño. Apiladas en una de las paredes junto a la ducha, descubrí un montón de cámaras, 6 o 7, nuevas, de 35 milímetros. Estaban sin estrenar. Yo no había hecho una sola fotografía en mi vida. Y mucho menos todavía robado. Pero en cuanto vi aquellas cámaras en el cuarto de baño, decidí que una de esas máquinas sería para mí. Así, sin más. Y sin pensarlo un momento, tomé una de aquellas cámaras, la escondí debajo del brazo y volví a la sala de estar. No había estado fuera más de 3 minutos, pero en aquel rato, la abuela Ethel se había dormido. Demasiado vino, supongo. Me fui a la cocina y lavé los platos. Ella dormía plácidamente, roncando como un bebé. No había por qué molestarla, así que decidí irme. No podía escribirle una carta de despedida, puesto que era ciega. Así que me marché. Puse la cartera de su nieto sobre la mesa. Volví a coger la cámara y salí del apartamento. Así se acaba el cuento. ¿Alguna vez volviste a verla? ¿No volviste a visitarla? Una vez, 3 o 4 meses después, me sentía tan culpable por haber robado la cámara que ni la había usado. Al final resolví devolverla, pero la abuela Ethel ya no estaba allí. En aquel apartamento vivía otra persona y no pudo decirme dónde estaba. Seguramente había muerto. ¿Sí? Seguramente.
De ser así, pasó su última Navidad contigo. Supongo que sí. Eso nunca lo había pensado. Fue una buena acción. Fue muy bonito lo que hiciste por ella. Mentí, robé a esa mujer. ¿Llamas a eso una buena acción? La hiciste feliz. Y la cámara había sido robada. No pertenecía a la persona a la que se la cogiste. Todo por el arte, ¿eh, Paul? No diría tanto, pero al menos has hecho un buen uso de la cámara. Y tú tienes tu cuento de Navidad, ¿no? Sí, supongo que sí. El embuste es todo un arte, Oggy. Para inventar una buena historia hay que saber tocar las teclas adecuadas. Y creo que tú estás entre los maestros. ¿Qué quieres decir? Quiero decir... El cuento es bueno. Joder. Si no puedes compartir un secreto con un amigo, ¿qué clase de amigo eres? Exacto. La vida no valdría la pena, ¿verdad? Cuento de Navidad de Oggy Brenn. Paul. Paul Benjamin. Soft and green.
innocent when you dream. When you dream, you're innocent when you dream. And it's such a sad old feeling. The fields are soft and green, and it's memories that I'm stealing. But you're innocent when you dream. When you dream, you're innocent when you dream. When you dream, you're innocent when you dream. And it's such a sad old feeling. All the fields are soft and green. Memories that I'm stealing, but you're innocent when you dream. When you dream, you're innocent when you dream. When you dream, you're innocent when you dream. I made a call. Tears I cannot hide.